Aunque en los inicios del proyecto llegamos a probar distintos modelos de SBCs, ordenadores mini, finalmente elegimos la Raspberry 3B más. Por tanto, es la que más tiempo ha estado sometida a pruebas. Sin embargo, la erupción a finales de 2019 de la 4B, en cierta manera, nos obligó a considerar esta opción. Entre los problemas de stock de RPI y el retraso con la producción del molde, contamos con algo de tiempo para ser compatibles con la última versión de RPI. A día de hoy, ya tenemos una placa compatible 3B más 4B. Debido al COVID-19, hemos contado con algo más de tiempo para poder evaluar la sustitución de la 3B más inicial por esta nueva 4B. Ahora ha llegado el momento de decidirse, ya que el tiempo apremia, y os vamos a explicar la decisión tomada. Bueno, uno de los puntos importantes es la temperatura, ¿no? La temperatura en cuanto al comportamiento de la RAS con las horas, ¿no? De marcha, que la RAS pues, tiene un sistema de protección ante el cual, ante temperaturas elevadas, pues, se reduce la velocidad de su CPU. También en cuanto al tiempo de vida de la Raspberry, ¿no? Y que la temperatura pues, nos obliga un poco a introducir elementos de disipación de alguna forma, ventiladores o lo que sea, que también incurren en el coste, ¿no? Final. Entonces, en el caso de la 3B más, esta placa pues aguanta bien, ¿no? Se mantiene siempre por el estable, es estable por debajo de los 70, sin necesidad de ningún tipo de ventilador adicional. E incluso backlockada a 1500 MHz, pues también se mantiene por debajo de los 75 grados, sin ventilación. En el caso de la 4B, esta consola, pues bueno, en principio tiene se calienta como una estufa, a tras 80, o sea, alcanza los 80 grados tras varias horas, más de 8 también es verdad. Y bueno, parece aconsejable el uso de ventilación, aunque no tiene por qué ser obligatorio. Pero bueno, estamos hablando que entre 80 y 85 grados está el límite, ¿no? De aconsejable por la Fundación Raspberry. El siguiente punto importante es el del GPIO, ¿no? La velocidad de acceso en tiempo real a los cartuchos. Pues una parte muy importante dentro de lo que sería el MSX en sí mismo, ¿no? En la 3B más, pues funciona perfectamente, funciona muy bien, nos permite tener unos tiempos mínimos de acceso de 40 nanosegundos, una escritura de datos a transferir al bus de unos 70 nanosegundos, con lo cual, pues eso nos da garantía de trabajar con cartuchos hardware sin ningún tipo de estrategia de acceso, ¿no? En caso de la 4B no pasa así. Ese resultado es un poco más lento, el tiempo mínimo de acceso es de 76 nanosegundos, las escrituras de datos al bus pues son de 152, pues prácticamente es el doble, un poco más del doble. Y claro, pues aquí el uso de estrategias de acceso sí que es necesario y obviamente no todos los cartuchos hardware que pues, funcionan igual, ¿no? Y esto es importante porque en este caso pues la operativa con los cartuchos no es la misma en una 3B más que en una 4B. En el sistema de encendido y apagado del ordenador, la Raspberry no tiene ningún interruptor para encenderse y apagarse, hay que desenchufar la fuente de alimentación. En el caso del MSX VR hemos montado un sistema para poder hacer encendido y apagado a través de un botón y de forma segura para pues, no corromper la SD y hacerlo pues, de forma cómoda apretando un botón. En este caso, la 3B más pues, funciona todo perfectamente y no se tiene que aplicar ninguna configuración extra, mientras que en la 4B pues, nos hemos visto obligados a tener que hacer algunos ajustes en archivos de configuración del sistema operativo, sencillos de hacer, pero bueno, no es tan directo ni tan práctico como ocurre con la 3B más. Otro punto apartado importante es el de los gráficos, ¿no? En este caso, pues la librería gráfica utilizada para trabajar con todo el sistema de gráficos de la RAS. En el caso de la 3B más, pues funciona, la verdad es que muy bien, muy rápidos, un frame rate estable en todas las partes del sistema. Además hay muchísimo tiempo libre para la CPU, para el uso de la lógica. Y qué no decir, bueno, también pues, señalar que además con la simplicidad del HDMI, pues el arranque de la consola es un poco más rápido incluso que el de la 4B. En el caso de la 4B, pues el rendimiento no es, la verdad es que no es bueno, es sorprendente que una consola, o sea, es una placa como esta, pues que es más rápida en principio, esté de problemas en cuanto o sea, sea más lenta en cuanto a rendimiento gráfico que la 3B más. Hemos visto que, pues eso, no estabiliza bien el frame rate, no de forma constante en todas las aplicaciones, que las funciones del API operan
del API gráfico funciona de forma más pesada que la 3B+, y además agudiza el uso de la CPU, con lo cual deja menos espacio de tiempo para la lógica. Creemos que, bueno, que está todo relacionado con el sistema de doble HDMI y bueno, cosas del driver gráfico de la 4B que todavía faltan por pulir y que, bueno, quizás por nuestra parte necesitemos más tiempo para encontrarle los recovecos para optimizar eso mejor, pero también creemos que falta un poco pulir, quizás adentrarse en los drivers de Vulkan, que hablan que son mejores que los actuales, y bueno, necesita tiempo para realmente poder decir que gráficamente estamos a nivel de rendimiento para las necesidades del ordenador, tenemos algo más potente que la 3B+. Y bueno, a nivel de velocidad, en general, ¿no? Está claro que la 4B pues, cuenta con 1500 MHz, que realmente tiene la DDR4, es una memoria más rápida. Funciona en general, en teoría debería funcionar a nivel de velocidad muchísimo mejor, pero no es así. Respecto a la 3B+, da la impresión de que la 3B+ es muy rápida en muchas cosas, sobre todo cosas importantes, que con la 4B no se consiguen. Es cierto que a nivel de rendimiento puntual, en ciertos cómputos y cosas concretas, la 4B se nota que tiene, pues eso, se le gana un 40-50% más de velocidad respecto a la 3B más. Lo que pasa es que en general no da esa impresión. La impresión es que es más lenta, lo cual es una cosa realmente extraña, ¿no? Y es porque la carga gráfica, sí, aquí todo lo que utilizamos nosotros, a la 4B le duele especialmente, cosa que no ocurre con la 3B+. Entonces, a nivel de velocidad, en estos momentos, aunque la 4B sea más rápida, aparentemente, en sensaciones no lo es. Y siguiendo pues, con el rollo de las sensaciones, que bueno, son poco científicas igual, pero realmente después de tantas pruebas, de tantas cosas, también las sensaciones son importantes en cuanto a la tranquilidad que le dan a uno ciertos temas, ¿no? En este caso, el de la SD, la vida útil de los SD, pues es un tema que siempre es recurrente y en las RAS, ¿no? Y en este caso, la 3B+, nosotros hemos encontrado que es un sistema que se comporta bien con los SSDs y con los problemas de corrupción. La verdad es que son menos lesivos, son menos problemáticos en una 3B+. Mientras que en la 4B da la impresión de que se agudiza. No sé si es por la temperatura, la velocidad, no lo sé. No sé qué es realmente lo que pueda ser, pero es cierto que hemos venido teniendo algún que otro problema con SSDs, con errores de corrupción de tarjetas, desde que estamos usando o empleando la 4B. Bueno, con respecto a la red, a las comunicaciones, pues la 4B es ganadora, ¿no? Sobre todo en la parte del Ethernet y de la versión de Bluetooth, aunque bueno, realmente en cuanto a efectos prácticos de un MSX VR, prácticamente todo el mundo va a utilizar el Wi-Fi, entonces en ese caso es lo mismo, es igual a la 4B. Y así a corto plazo no se le ve ninguna ventaja especial por temas de red a una 4B con respecto a una 3B+. Con respecto a los puertos USB, pues es una de las cosas que la 4B pues está bien, ¿no? Tiene dos puertos nuevos USB 3.0 que se ofrecen velocidades mucho mayores y permite otro tipo de dispositivos, pero bueno, también es igual que con la red, ¿no? Pues que son cosas que sacarle el provecho al sistema MSX VR a día de hoy, pues son es pronto, ¿no? O sea, realmente todas las necesidades y las cosas que vamos a tener a nivel de MSX VR con los puertos USB 2.0 tenemos más que suficiente. Más adelante, en futuros meses que puedan salir aplicaciones más complejas y tal, pues bueno, es posible que sí, que el USB 3 tenga más sentido, pero ahora a día de hoy, en estos momentos, no tiene mucha cabida. Otro tema no menos importante es el de la producción, ¿no? O sea, el que implica, ¿no? Dar a elegir la 4B o la 3B+. En este caso, la 3B+, pues es solamente una tarjeta, ¿no? Solamente hay una versión, hay un modelo, hay una cosa, permite eso, que compra más a granel, ¿no? Más unidades, el precio que se saca es mejor, o sea, la gestión y el futuro soporte también es más sencillo, el mantenimiento de software, todo, ¿no? Solamente hay una versión. Mientras que en 4B ya tenemos, pues bueno, que tendríamos que dar opciones a varias versiones. Encima hay tres modelos.
En fin, es más cara y implica cosas estas. Es decir, y luego a nivel de soporte y de software, pues bueno, es un lío, es más complejidad. O sea que a nivel de producción, desde luego, una 3B más es mucho más simple de llevar que una 4B. Y siguiendo un poco la colación de la producción, pues en este caso el estocaje, ¿no? O sea, conseguir una cosa u otra realmente por el precio, ¿no? El precio de la 3B más es más asequible, aunque inicialmente se nos ofrecían un precio mejor que el que nos ofrecen ahora, aún así, pues bueno, entra dentro de los términos que podemos ofreceros también a vosotros, ¿no? Con el coste que se planteó inicialmente. Mientras que, claro, la 4B pues, bueno, es un poco más cara, además, pues, el hecho también de que si da a elegir diferentes versiones de memoria, pues implica que no, pues, el precio sea diferente, que tengamos que tener en consideraciones diferentes, los tiempos de entrega tampoco son igual, idénticos de unos y de otros, no es lo mismo que pedir un solo modelo, que tienes una fecha de entrega y ya está. Bueno, en este punto, pues la 3B más también es una clara ganadora. Bueno, resumen, pues ya veis más manitas verdes que rojas en la parte de la 3B más y en la 4B. Bueno, realmente hemos intentado analizar y sobre todo estudiar los puntos negativos de la 4B para ver hasta qué punto son solventables o son subsanables, pero realmente al final quien se lleva las de ganar es la opción de la 3B más, ¿no? En ese sentido es más estable, permite hacer lo que requiere hacer el ordenador. En cuanto a cartuchos, es mejor opción, ofrece mayor garantía y mejor funcionamiento, nos deja más tranquilos a nosotros y solo habrá un MSX VR y este tendrá una configuración única. En ese sentido, esto es más compacto y más estándar y, bueno, y facilita las cosas. Eso no quita para que lo importante que es poder seguir abriendo camino a la evolución del MSX VR, pues que nosotros sigamos trabajando en la versión de la 4B. ¿De acuerdo? O sea, que sí vamos a seguir trabajando en ella. En ese sentido, ¿vale? Que vamos a seguir pensando abrir el camino hacia la 4B o el futuro, o la posible consola versión de la 4B que pueda aparecer más adelante, pues nosotros vamos a seguir ahí, ¿no? Porque vamos a ir viendo, actualizando los sistemas operativos que vayan ofreciendo y viendo los drivers, etcétera, para, bueno, esa puerta siempre la vamos a tener ahí preparada para que cualquiera pueda actualizarse la consola a una 4B, como se planteó y ha sido el objetivo de hacer una placa compatible, una placa madre compatible con ambas versiones, ¿no? ¿En estos momentos merece la pena una 4B? Bueno, dicho sí, nuestro sistema es compatible, nuestro software, pero nosotros no convertiríamos ahora mismo, no vemos que la consola, ahí que la consola, que la Raspberry 4B pues sea una opción viable o interesante de cara a un MSX VR, ¿vale? Hablo siempre desde el punto de vista del MSX VR, ¿no? De lo que hace un MSX VR y de lo que va a ofrecer el MSX VR a su salida, ¿no? Dentro de unos meses, con más cosas, con todo más estable, más aposentado, con la gente haciendo cosas, ¿no? ¿Vale? Cuando ya digamos, bueno, pues incluso con la garantía de que tenemos una distribución para la 4B que tenga sentido, ¿no? Que digamos, ya, aquí ya funcionan las cosas como esperamos, ¿no? Entonces sí, ¿no? Igual que ofreceremos pues el kit de actualización, ¿vale? Con su vídeo y su tutorial para que todo el mundo, porque será una cosa muy sencilla, en plan plug and play. Para convertir vuestra placa directamente en una placa 4B. O sea, en una placa. Realmente sustituir la consola y un par de elementos más que hacen falta. Es uno de unos tantos elementos que es lo que también hace encarecer la versión 4B con respecto a la 3B más. Y eso, pues, eso se ofrecerá. La gente tendrá un precio económico y nada, y la gente cogerá y eso se lo puede comprar y quien quiera actualizarse la consola, que quiere comprarla o ya la tiene en su casa, simplemente cogería, abriría, seguiría, abriría el ordenador, seguiría las instrucciones y pim pam pum, y enseguida actualizada. Y bueno, ya resumiendo, que la RPI 4B, que en general pues parecía una cosa, pero luego nos hemos encontrado con otra, que no es nada demasiado revolucionario, salvo por los USB 3 y la memoria, ¿de acuerdo? Y las opciones de ampliación, pero que así como revolucionario y potente y no sé qué, en el momento no se le ve, ¿no?
La RPI 3B+, realmente es una gran placa, muy estable, sólida, funciona muy bien y desde luego es perfecta para los propósitos del MSX VR. Y bueno, esperamos que todas estas explicaciones y este rollazo hayan sido coherentes y suficientes, pues, para todos vosotros. Somos los primeros que queremos tener lo mejor de lo mejor como base del MSX VR. Pero en fin, en ese sentido, consideramos que lo mejor de lo mejor es la 3B+, a día de hoy. La 4B no nos ofrece esto, ni de lejos. Al menos no lo hace a día de hoy. Y hemos dedicado muchas horas, bueno, meses, dándole vueltas y probándolo todo para garantizar que si había opción de conseguir que la 4B fuese esa opción, ¿no? Pero bueno, hoy en día no lo es, no es posible, no vemos que sea mejor que una 3B+. Así que bueno, pues nada, esa es la decisión y nada, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando y vuestro apoyo y nada, y seguimos con esta aventura. Hasta luego.